básicamente el conflicto sobre el que estamos aquí reivindicando es que se quieren llevar la producción fuera del país, quieren deslocalizar la fábrica y nos dejan en la calle. Dejan en la calle 362 familias directamente y hasta 1.500 puestos de trabajo de empresas que trabajan para nosotros. Una empresa como Iberia, que tenía un gran problema financiero y una baja capitalización bursátil y que pasado los años ha conseguido el doble de capitalización bursátil por ese esfuerzo que los trabajadores también han hecho, nosotros creemos que es necesario que tanto trabajadoras como trabajadores de esta empresa vuelvan a conseguir esas retribuciones que han perdido anteriormente. El conflicto de Transcon consiste en que la empresa en el mes de agosto nos ha comunicado que quiere proceder al despido de 200 personas que se encuentran ubicadas en dos departamentos de la campaña o del cliente Orange. Básicamente el conflicto sobre el que estamos aquí reivindicando es que se quieren llevar la producción fuera del país, quieren deslocalizar la fábrica y nos dejan en la calle. Dejan en la calle 362 familias directamente y hasta 1.500 puestos de trabajo de empresas que trabajan para nosotros. De pronto se nos anuncia el cierre de una de las líneas porque ya se queda obsoleta, se va a dejar de fabricar, que es una de las líneas V90. Quedamos más o menos convencidos de que seguimos teniendo suficiente trabajo. Al poco tiempo se comunica el cierre de otra línea porque en Europa no se vende y se va a seguir fabricando en otros países. Y aún así quedamos más o menos convencidos porque la línea principal, que es la de 4 megavatios, va a seguir soportando todos los trabajadores indefinidos. Y después ya se anuncia otro cierre, que es un componente de la línea principal, y seguidamente de eso empezamos ya un poco a investigar y vemos que no hay pedidos de la línea principal, tampoco hay pedidos. Y empezamos a sospechar de que iba a haber un cierre mientras ellos seguían diciendo que no. Y luego el siguiente paso, vemos que contratan al señor Jerónimo, que nosotros lo que hemos hecho es informarnos un poco quién era este hombre y resulta que es un cierra empresas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, nos dimos cuenta que esto se cerraba. Los pasos que empezamos a hacer fueron parones por horas, ¿no? Y después de parar unas horas, veíamos que esto seguía para adelante y decidimos hacer la huelga indefinida. Acampar aquí, a las puertas de la fábrica, y hacer resistencia, la única resistencia que tenemos, que es que no saquen nada de la factoría. Que no saquen ni máquinas, ni saquen piezas, ni saquen el material que tenemos en stock para, de alguna manera, oponerle la resistencia que está en nuestra mano. Siempre hemos sido una fábrica que cumplía todos los estándares de calidad de Vestas, de producción. Hemos sido una de sus mejores fábricas, por no decir la mejor a nivel mundial, y ahora nos vienen con esto, nos dicen que no es rentable producir aquí. No llegamos a entenderlo. Es una fábrica que lleva 13 años abierta. Eso implica que la media de edad de los trabajadores está entre los 35 y los 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de estos trabajadores, la gran mayoría, son menores de 10 años. Para León esto es un palo muy fuerte, porque ¿dónde vamos a encontrar trabajo si cierra Vestas? Hay muy pocas opciones en León para encontrar trabajo. Y si nos tenemos que ir de León, pues sería mucho más grave, ¿no? Porque nosotros nos hemos hecho un futuro pensando en Vestas. Nos hemos comprado casas, hemos tenido familias y todo eso es con la idea de que Vestas iba a seguir funcionando. Y ahora pues hay que plantearse el futuro pues de otra manera. Hay que volver a empezar de cero. Actualmente somos de 362 trabajadores fijos los que perdemos el empleo, pero alrededor hay muchos más, muchos puestos indirectos que están sufriendo. Fábricas aquí alrededor que se habían instalado en el polígono para surtir materiales aquí, que si no tienen que surtir ya nada van a perder también muchos puestos de trabajo. Al final se habla de cerca de unos 2.000 empleos. Entonces es fuerte el impacto para León. De momento están negociando con el comité de empresa
Hablan de unas recolocaciones de las que todavía no sabemos mucho, no sabemos ni el lugar ni las condiciones, y de momento no han hablado de condiciones económicas de estos despidos. Lo que la gente está reivindicando aquí en este campamento y luchando es para intentar revertir la situación, revertir la decisión, que no se vayan de aquí. O sea, estamos luchando por nuestros puestos de trabajo. Claro, y es público que han recibido subvenciones, el terreno fue cedido por el ayuntamiento y la Junta para que construyeran la nave, subvenciones para construir la nave y luego subvenciones para contratar a gente. Termina el plazo de estas subvenciones hace 2 meses, cuando empezó más o menos el conflicto. Ellos lo tenían muy bien estudiado cuando tenían que cerrar esta fábrica. Y ahora, por lo visto, tampoco quieren subvenciones. Es más, yo no les daría ni una subvención más. Una fábrica que gana tanto dinero no se merece nada. Pues ahora nos seguimos movilizando todo lo que se pueda, en todas las reuniones que se puede acudir, tanto como se ha ido a las Cortes y demás, todo lo que se nos permita acudir, vamos a ir para que se nos vea. Se sigue intentando en los mercadillos y en muchos puestos de fiestas y demás, vendiendo chapas y repartiendo información para que la gente conozca lo que está pasando. Y bueno, cada vez que vienen medios, pues intentar contar un poco lo que pasa para que la gente se entere de lo que ha pasado aquí, del engaño que ha habido aquí. Hemos hecho varias movilizaciones, varias manifestaciones, y hubo una a la que se sumó gran parte de la ciudadanía de todo León, de empresas, jubilados, no sé, un poco toda la ciudadanía de León se sumó a nosotros en esta manifestación. Y no se recordaba en muchos años una manifestación de esta magnitud. Un compañero que lleva trabajando 9 años aquí, se llama Andrés Turienzo, le llaman Piru, es su apodo, Piru. Le gusta mucho andar en bici, ha colaborado en otros retos, en otros retos benéficos, como por ejemplo hizo el Camino de Santiago non-stop en 30 y pico horas, ha hecho también una acumulación de puertos, la Transcantábrica, ha hecho varias cosas. Y bueno, su lucha, para él, lo que él puede, el arma que él tiene para luchar es andar en bici. Entonces él dijo que estaría bien colaborar de esa manera, intentar remover un poco la conciencia de los dirigentes en Dinamarca, llevando una carta escrita por todos en bicicleta. Y él está recorriendo etapas durante 10 días aproximadamente, actualmente está en Alemania ya, y le queda muy poco, llegará el viernes a las oficinas centrales, con su objetivo para intentar que le reciban, intentar que lean la carta, intentar un poco remover la conciencia de la gente de allí, que ver que no somos solo números, que somos personas. La situación que nos encontramos ahora es muy difícil, porque hay que tener en cuenta que llevamos 3 meses sin cobrar. Hasta ahora hemos ido aguantando, ¿no? Pero si esto se prolonga más en el tiempo, la situación va a ser muy difícil para muchos de nosotros. Pues no tenemos la caja de resistencia, tenemos el apoyo de las familias, que bueno, pues al final podremos ir aguantando, pero hasta cuándo no sabemos cuándo podemos aguantar. Una empresa como Iberia, que tenía un gran problema financiero y una baja capitalización bursátil, y que pasado los años ha conseguido el doble de capitalización bursátil por ese esfuerzo que los trabajadores también han hecho, nosotros creemos que es necesario que tanto trabajadoras como trabajadores de esta empresa vuelvan a conseguir esas retribuciones que han perdido anteriormente. El conflicto de Transcon consiste en que la empresa, en el mes de agosto, nos ha comunicado que quiere proceder al despido de 200 personas que se encuentran ubicadas en 2 departamentos de la campaña o del cliente Orange. El principal objetivo de CGT de cara a la negociación de este nuevo convenio colectivo es la subida de salarios para recuperar poder adquisitivo para los trabajadores de Iberia. Iberia arrastra beneficios desde el año 2014 y ya es hora de recuperar aquello que se nos quitó. Empresa como Iberia, que tenía un gran problema financiero y una baja capitalización bursátil, y que pasado los años ha conseguido el doble de capitalización bursátil por ese esfuerzo que los trabajadores también han hecho, nosotros creemos que es necesario que tanto trabajadoras como trabajadores de esta empresa vuelvan a conseguir esas retribuciones que han perdido anteriormente. Si nosotros estamos planteando en la plataforma de convenio para el año 2019 una subida salarial del 3,5% más el IPC positivo,
y para el año 2020 otra subida de 3,5% más el IPC positivo, especialmente para los TMAs proponemos una subida del 5% más el IPC positivo en el 2019 y otra subida en el 2020 de 5% más el IPC positivo. Esto es porque, como decimos, es un colectivo que gana, está muy por debajo de mercado y está propiciando que los elementos más valiosos de la compañía se están yendo. Luego, por otro lado, está el asunto de los certificadores. Los certificadores, como su nombre indica, son los que certifican los trabajos de mantenimiento aeronáutico de cada una de las aeronaves. Y eso conlleva una responsabilidad muy grande. Es muy sangrante la diferencia salarial que hay entre los certificadores de otras compañías y los de Iberia. Estamos proponiendo en nuestra plataforma de convenio una subida de 300 euros mediante un plus mensual de 300 euros, que en un principio parece que es una cantidad enorme, pero realmente es una propuesta a la baja comparado con lo que están ganando los certificadores de otras compañías. Luego tenemos también el problema de las licencias, de muchos compañeros con licencia que entran o en la compañía con la misma o que se la sacan durante el tiempo en el que están trabajando y que de ningún modo se está gratificando. Después de la firma del vigésimo convenio de Iberia por comisiones UGT y la USO, hemos perdido esos 14 días libres que nos han supuesto un cambio radical en nuestras maneras de vivir, de alguna manera, porque tenemos esas tiradas tan largas ahora de 8 o 9 días, con uno o dos días de descanso. Luego tenemos turnos para los trabajadores más precarios, tenemos hasta jornadas de hasta 12 horas. La conciliación de la vida laboral y personal, ¿no? Es una cosa que es casi idílica ahora, imposible, una utopía, ¿no? Porque es un descontrol con los horarios, entonces eso hace que la verdad que no podamos compaginar bien esos dos ámbitos que son fundamentales para tener una calidad de vida, una buena calidad de vida, ¿no? Que luego a su vez se refleja en la manera de que tenemos para trabajar, ¿no? Principalmente la empresa se hace planteamientos de productividad para intentar conseguir unos mejores objetivos, pero la ley es clara, es decir, la conciliación no es por el trabajador, la conciliación está establecida por ley por el menor que está desatendido o que puede estar desatendido o por el familiar, madre o padre que está desatendido, es decir, creemos que tenemos que conciliar una empresa tan grande como Iberia, tiene que hacer un esfuerzo para abocar conseguir esos objetivos sin estar permanentemente en inspección de trabajo o ante los juzgados de lo social. La estrategia que CGT quiere adoptar contra la siniestralidad es precisamente acabar con la precariedad laboral, porque la precariedad laboral incide muchísimo en la siniestralidad, teniendo en cuenta que los horarios, turnos, etcétera, lo que condiciona es que el trabajador esté en malas condiciones en su puesto de trabajo y se produzca un alto índice mayor de accidentes. No podemos tener una bolsa de empleo de entra y sale, de entra y sale, porque eso mismo produce inestabilidad dentro del propio sistema de trabajo. Hay un fraude de ley real en las contrataciones. La inspección de trabajo en las diferentes comunidades autónomas que tenemos referencia han establecido que las bolsas de empleo están en fraude de ley. Hemos notado esa falta de descanso porque son esas tiradas más largas de 8 o 9 días, al margen de tener esos turnos, que no ya horarios, sino turnos. Los trabajadores no son kamikazes, los trabajadores no intentan romper un vehículo y al mismo tiempo que rompen un vehículo intentan suicidarse con ellos. Son accidentes laborales que hay que tener en cuenta que son accidentes laborales. La empresa lo que está haciendo es amedrentar al personal a través de sanciones. No podemos, ante un mismo hecho, como una rotura de una jardinera por un accidente laboral, volvemos a incidir en lo mismo, no se puede tipificar con un despido en Madrid y con una sanción de dos días de empleo y sueldo en Tenerife. No es lógico ni es lícito. Tenemos que tener un acuerdo tácito y un reglamento específico al respecto.
miedo no nos puede paralizar. Tenemos que dejar de hacer quejas formales a través de WhatsApp. Tenemos que canalizar esas quejas y llevarlas a nuestras organizaciones sindicales. No entendemos cómo hay contratos que tienen una antigüedad de fijo a tiempo parcial de casi 30 años y que no puede ser que se obligue a las personas a estar en ese mismo contrato precario toda su vida laboral. Entendemos que debe de haber unas promociones para que la gente pueda acceder a contratos mejores y abandonar la precariedad laboral en algún momento. La medida que CGT quiere plantear a la empresa en la negociación de convenios es precisamente poner unos límites temporales a este tipo de contratos, porque entendemos que son una merma a la hora de futuras jubilaciones, etcétera, etcétera, y además no permiten conciliar la vida familiar con la vida laboral. El único garante que tienen las personas asalariadas para conseguir un convenio digno es la movilización masiva y continuada que obligue a las organizaciones sindicales y formaciones políticas a derogar la reforma laboral. Transcon consiste en que la empresa en el mes de agosto nos ha comunicado que quiere proceder al despido de 200 personas que se encuentran ubicadas en dos departamentos de la campaña o del cliente Orange. El conflicto de Transcon es un interés de la empresa. Ha convocado un ERE para despedir a 200 personas de la forma más barata posible, gente con mucha antigüedad, gente con problemas de familia monoparentales, con problemas de todo tipo, solamente por su interés. Pues ahora mismo tenemos una antigüedad, un puesto de trabajo donde todos los meses cobramos una nómina y cuando se termine eso, esa antigüedad la perdemos, nos vamos todos al paro. No sabemos en qué nos va a repercutir, económicamente nos va a repercutir, obviamente, pierdes muchísimo, hay mucha gente muy, muy antigua y gente con 50, 55, 60 años, la gente joven todavía es mucho más fácil recolocarse, pero la gente más mayor es bastante más complicado, tal y como están las cosas hoy en día. Desde un punto de vista legal, en CGT ya hemos analizado la situación y consideramos que podemos estar ante un acuerdo secreto entre Orange y Transcon para abaratar costes o tal vez conseguir nuevas campañas o tal vez eso es lo que vamos a intentar o lo que estamos intentando averiguar en el periodo de consultas, porque creemos que se trata de un fraude, lisa y llanamente. Es un fraude porque la empresa lo último que debe acometer desde un punto de vista legal, incluso después de la reforma laboral, lo último que debe acometer es un despido. Y es la primera medida que está tomando en consideración cuando debería ser la última, y creemos que esta empresa tiene suficiente carga de trabajo, tiene suficiente volumen, tiene suficiente entidad como para absorber esos puestos de trabajo. Ya venimos de un ERE anterior de hace un año, en el que la empresa, su objetivo fundamental era despedir barato a gente que lleva mucho tiempo en la empresa. Al afirmarse por otros sindicatos aquel ERE, ha abierto el melón para volver a hacer lo mismo en otro centro de trabajo, en este caso en San Fernando, con otros departamentos donde también hay gente muy antigua. Entonces entendemos que el objetivo de la empresa es despedir barato para volver a contratar con contratos mucho más precarios. Transcon hace el ERE porque es una multinacional y lo único que busca es su propio interés. En este caso tiene gente antigua, que de la que se quiere deshacer, le sale mucho más barato hacerlo en un ERE, contratar gente que económicamente le salga mucho mejor. En este caso son otras plataformas, el funcionamiento en este caso que afecta es el cliente es Orange, y el funcionamiento es el siguiente: Orange tiene varios proveedores de telemarketing, lo que hace es echar el hueso al medio y se lo lleva al que mejor oferta haga. En este caso se lo van a llevar Arbato de Salamanca y Saitel de Sevilla. Pero ya tenemos experiencias por el ERE del año pasado, en el que se despidieron a más de 280 trabajadoras, y desde el final de ese ERE hasta aquí se han contratado más de 400. Con lo cual somos conscientes de que una multinacional como esta tiene capacidad de sobra para reubicar a 200 trabajadores. La situación actual es bastante crítica.
la gente está nerviosa, la gente no sabe lo que está pasando, la mayoría de nosotros nunca ha vivido un ERE, entonces no saben lo que pasa, no saben por qué los echan, cuando están haciendo su trabajo bien, no se entiende, no se comprende, entonces está bastante crispado el ambiente. La ley dice que la negociación de un despido colectivo, que ahora desgraciadamente no tiene que ser aprobado por la autoridad laboral, consiste en la negociación de un despido colectivo, las dos partes, empresa y representación legal, deben negociar de buena fe con vistas a evitar o minimizar los despidos. Y nosotros estamos viendo que Transcon, lejos de tratar de evitar o minimizar los despidos, lo que ha hecho ha sido inflar el número de despidos iniciales para luego reducir esos despidos y aparentar una buena fe negociadora que realmente no existe. La CGT nos enteramos en una reunión en la que nos convoca la empresa, todo el comité de empresa, y a partir de ahí empezamos a, primero, a informar a los compañeros de la medida agresiva que la empresa quiere utilizar contra ellos o contra los trabajadores y trabajadoras, de despedir a 200 personas. Y a partir de ahí empezamos a hablar con toda la organización para coordinar movilizaciones, trabajo legal, intentar por las vías tanto jurídicas como sindicales el objetivo fundamental, que es evitar el despido de estos compañeros y compañeras y sobre todo la absorción de esos puestos de trabajo en la compañía, que además tiene capacidad para ello, porque es una empresa que tiene más de 4.000 trabajadores. Los pasos que vamos a dar de CGT, primero es mantener las reuniones con la empresa para dejar claro que nosotros no vamos a firmar ese ERE, que no estamos de acuerdo con los argumentos que dan para hacer el ERE, y a partir de ahí informar diariamente a los trabajadores de todo lo que estamos tratando con la empresa, hacer las movilizaciones oportunas. Hemos hecho una concentración ya en la plaza delante del Ayuntamiento de Torrejón, con la colaboración de muchas organizaciones y con mucho éxito por parte de los trabajadores. Vamos a hacer también una marcha desde la estación de Renfe el día 28 atrás con San Fernando para dar visibilidad al problema que tenemos, y vamos a seguir luchando durante las negociaciones que finalizan el día 5 de octubre siempre para defender los puestos de trabajo. CGT pide que se reubiquen a los 200 personas, ya que Oran ha decidido llevarse esas campañas, que se las reubiquen en otras campañas, porque Transcon tiene muchísimas campañas a lo largo de Madrid. Tiene otros dos centros, como Pozuelo y La Sicilia, donde tienen campañas muy, muy grandes y que se puede reubicar perfectamente. Nos encontramos en un punto en el que realmente la empresa nos está abocando a una conflictividad no solamente de tipo social y de tipo laboral, sino también de tipo judicial, porque entendemos que la empresa no está acreditando las causas que alega, y entendemos que nuestra obligación como representantes de los trabajadores es desmontar lo que consideramos un conjunto de mentiras y de ficciones que van encaminadas a un abaratamiento de costes laborales. Esperamos contar con todo el apoyo social, con todo el apoyo que ya sabemos que vamos a tener de la CGT y de los pueblos de Torrejón y de San Fernando, que están al corriente de todo esto, que además en los ayuntamientos se ha llevado a los plenos este asunto para que condenen la medida de despidos que quiere hacer Transcon. Y nada, que agradecemos esos apoyos y esperamos que la lucha pues sea fructífera y consigamos absorber y mantener esos puestos de trabajo. En cuanto a las movilizaciones, recordarle a todo el mundo que el año pasado le tocó a los compañeros de Pozuelo, este año le están tocando a los compañeros de FIDE IB o B Reten de San Fernando, y que mañana le puede tocar a cualquiera. Pedimos solidaridad a todos los trabajadores de Transcon y a todos los trabajadores de cualquier otra empresa, además que las organizaciones, para plantarle cara a este abuso. Lo que pedimos es que no se eche a nadie a la calle, que todas esas personas sean reubicadas en otro puesto de trabajo con las mismas características que tienen ahora mismo, con la misma seguridad que teníamos hasta hace muy poco tiempo, y que no se juegue así con los puestos de trabajo tan libremente. Quisiera recalcar que efectivamente, tal como la experiencia nos enseña, en caso de que se firme este despido colectivo, es mucho más difícil levantarlo luego en un proceso judicial, con lo cual pues nos gustaría que las demás secciones sindicales pues se lo pensaran dos veces antes de proceder a una firma que va a blindar este despido colectivo frente a una posible demanda.